Exactamente, está con nosotros ya entonces Nicolás Duarte. Nicolás, ¿cómo estás? Natalí y Guillermo, te saludamos. Hola, ¿cómo están? Buenas tardes. Muy bien, gracias por tu tiempo. Bueno, ¿de qué se trata esta campaña, ¿no? Unidos por los Esteros de Liberá y cuál es el objetivo que se propusieron? Sí, sobre todo, digamos, bueno, de real, creo que público conocimiento, mejor dicho, lo que está pasando lamentablemente por tercer año consecutivo en nuestra provincia y principalmente en los esteros de Liberá. Hoy ya llevamos más de 76.000 hectáreas que bueno, se fueron arrasadas por el fuego y obviamente todas las consecuencias que esto genera, ¿no? En materia ambiental, principalmente sobre la flora, la fauna. Habrán visto las imágenes lamentables de varios animales, pero en caso de un ciervo hace unos días que bueno, se le han quemado las patas. Bueno, la verdad que ese tipo de casos se están viendo de manera repetida en toda la provincia y un poco por ahí surge justamente. Nada, uno ve las imágenes y dice, bueno, queremos hacer algo y nosotros como nuestra organización nos parece importante poder colaborar, lanzar esta campaña justamente para ayudar principalmente a los bomberos, brigadistas, guardaparques, que son los que vienen trabajando hace más de 50, 60 días frente a distintos focos de incendio y de ahí surge un poco esta iniciativa apelando a la solidaridad, no solamente de los correntinos, sino también de los chaqueños, así que bueno, en esa estamos un poco, digamos. Nicolás, cada vez que hablamos de este tema, ¿no? Le pregunto en qué cambió desde el año pasado a este año, más allá de las hectáreas que se han quemado, ¿no? Tristemente el año pasado, tengo entendido que este año son mucho menores, pero ¿se llegó mejor parado, por así decir, a esta época de incendios que el año pasado en cuanto a equipamientos, a preparación, a cantidad de personal? Yo creo que sí, yo creo que con respecto a equipamiento y personal y preparación, personalmente creo que sí, se ha llegado mejor. Lo que sin duda sigue faltando y hace falta, digamos, que es, me parece trascendental, digamos, podemos tener todo el equipamiento del mundo, digo, podemos, no sé, caso de Chile, que es un país que siempre, todos los años, históricamente, California, sin ir más lejos también, Estados Unidos, una zona donde siempre se termina prendiendo fuego. Y tienen un equipamiento de alta tecnología y sin embargo todos los años tienen problemas. Para mí es tan o igual de importante trabajar en equipamiento como trabajar en la prevención. El Claro. 95% de los incendios se generan por acción del hombre y no puede ser que nosotros mismos seamos los que estamos provocando esto, digamos, porque no tiene que ver con una cuestión de, nada, se prende fuego por arte de magia, sino que realmente somos personas las que prendemos fuego muchas veces por ahí no tomando conciencia. Claro. Porque, bueno, estamos muy acostumbrados, quizás acá en el litoral, cortamos el pasto en el patio de nuestra casa y, bueno, y ahí prendemos el fuego, prendemos el pastito que cortamos, o juntamos las hojas de la planta de mango y las prendemos fuego. Y, bueno, y parece algo muy pequeño, pero a partir de eso es donde se termina generando estos grandes incendios que después no tienen control, claramente por la grave sequía que venimos padeciendo hace casi 4 años en nuestra provincia y en nuestra región, y que después, bueno, se vuelve incontrolable y empieza a tener grandes consecuencias, no solamente, insisto, en lo ambiental, sino también en lo social, en lo económico, lo productivo, y realmente estamos en una situación compleja, entonces es importante, digamos, trabajar y tomar conciencia sobre todas las cosas. ¿Sienten que esto ayuda a que la gente tome conciencia, Nicolás, de la importancia que tiene esto para el cuidado del medio ambiente, de que todos cuidemos y podamos prevenir los incendios? Sí, yo creo que por ahí nosotros notamos mucho de cuando la gente percibe por ahí las consecuencias que tienen los animales, que tienen en la fauna, ahí hay como un despertar de decir, che, bueno, no, sino creo que la mayoría por ahí como que lo, no digo que lo termina como minimizando, bueno, se quemó un pasto, esto, lo otro, bueno, pero no es así, realmente ahí. Lo que nos ha pasado el año pasado, en Corrientes, no nos olvidemos, se quemó más del 12% de la provincia, más de 1 millón de hectáreas. Por suerte, este año ha sido mucho menor todavía, pero la situación sigue siendo compleja, sigue siendo grave y sigue, digamos, tenemos que estar alertas ante este tipo de incendios. Además, que es un problema que lamentablemente se sabe que vino para quedarse, digamos, o sea. Tenemos que adaptarnos al cambio climático que tiene que ver con esto. Hoy es una sequía que genera todas las condiciones para que se generen los incendios. Dentro de unos años, lamentablemente, va a ser una inundación.
Entonces, también tenemos que adaptarnos ante estas circunstancias y ahí es donde, bueno, como sociedad civil tenemos que tomar conciencia claramente y sobre todo también los gobiernos tienen que trabajar en planes de adaptación al cambio climático que tienen que ver con, lamentablemente, adaptarnos a estas nuevas realidades climáticas y ecológicas que vamos a seguir estando atravesando, digamos. Bueno, ustedes han lanzado esta campaña, contanos qué es lo que están tratando de recolectar y de qué forma se pueden contactar con ustedes o acercar las donaciones. Sí, bueno, estamos juntando, como les decía, para los bomberos y para los brigadistas. Estamos juntando, bueno, agua, Gatorade, golosinas, barritas de cereales, Lacsul, que es una crema para quemaduras, frutas, picadillos, principalmente esos elementos que son muy prácticos para los bomberos cuando están frente a la lucha contra el fuego. Y ahí tenemos distintos lugares donde nos pueden acercar. Resistencia, por ejemplo, estamos en, bueno, la veterinaria Caburé. Ahí con Belén, que también está en la red de veterinarios en catástrofe, que están haciendo un gran trabajo también. Está, bueno, aquí en San Lorenzo y Cervantes. Y después en Corrientes Capital, en 25 de mayo 680, o también en la veterinaria de Santa María, que queda Cazadores Correntinos, al 2701. Qué Y bien. si no, cualquier otra persona que por ahí no sea de estas dos ciudades, también puede hacer una donación mediante Mercado Pago, con un alias, que es incendios.donaciones, así que eso también nos permite a nosotros comprar lo que por ahí no se done tanto, y vale aclaración, que no me quiero extender mucho más, pero vale aclarar de que nosotros esto lo compartimos todo en nuestras redes sociales, y también hacemos nosotros las entregas directas de las donaciones, o sea, no es que tercerizamos el envío ni Claro. nada, sino que vamos nosotros mismos a entregar, y nosotros mismos corroboramos de que las cosas lleguen, así que eso también para llevar transparencia y tranquilidad a la gente que quiera colaborar, ¿no? Nicolás, muchísimas gracias por tu tiempo, y esperemos que esta entrevista sirva para difundir nuestra loable tarea y el compromiso también que tienen ustedes allí y que se pueda replicar en todo el norte. Muy amable. No, muchísimas gracias a ustedes por el espacio y bueno, solamente dejar el mensaje de conciencia de que está prohibido quemar. Y que, bueno, que ante cualquier caso pequeño que veamos, llamemos a los bomberos o a las policías, que eso ya es un gran paso y un gran compromiso ciudadano. Así que, nada, eso, simplemente. Muchas Gracias, gracias. gracias. Bueno, allí estaba Nicolás Duarte entonces de Correntinos contra el Cambio Climático contándonos sobre estas donaciones que están solicitando, ¿no? Para los bomberos que están trabajando en el combate del fuego en el Iberá. Somos el primer canal de noticias desde el interior del país.